contento porque aquí tenemos una vista privilegiada, maravillosa, de lo que es la montaña y el castillo de Santa Catalina, ¿verdad? Es espectacular. Bueno, la alberca Fernández, que decir que en realidad es reciente. Esta alberca puede ser como muy antigua, de principios del siglo XX, si nos la llevamos un poquito a finales del siglo XIX, no más. En su día sí que había aquí una fuente más pequeñita, pero esto estamos hablando de la época de Al-Ándalus, donde los musulmanes se purificarían antes de pasar a la sala de la oración. Esto ya lo que tenemos es un instante ornamental que califica bastante más acá, de querer compartir este día con todo el mundo, explicando el patrimonio de la ciudad, pero ayudando al patrimonio, porque esta iglesia en concreto es que necesita de una restauración importante en las cubiertas. Y no tienen dinero suficiente para hacerlo. Por eso se me ha ocurrido la idea de celebrar nuestro día, pues enseñando la iglesia para ganar un poco también. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Para conectarnos todos, será el coro.